Sin palabras. Pues nos vamos. Allí abajo está el refugio. No sé si se verá. Y tenemos una nube cachonda encima. A ver si nos respeta un poquito. Ay. Pues nada, aquí estamos. Había dejado de grabar porque estaba lloviendo y llevo la cámara sin carcasa. Así que si llueve no puedo grabar y el día que quería grabar he tenido que parar. Es la misma pista que del refugio. Es Pinabé y Setcases. Y supongo que ya no nos queda mucho hasta Setcases. Y como todo el puto rato, pues una palabra. O sea, o varias. Te cagas. Pues. Puta pasada. Puta pasada todo el puto rato. Vale, sube. Es que ahí también cae agua, ¿no? Pero ya menos, pero también. Por todos putos lados. Cada barranco tiene que caer agua. Ahí abajo se juntan los dos barrancos y ya solo queda uno. Buah. Buah, buah. Te cagues. Venga, cámara, deberías de llevarla tú porque es la que puede mirar para los lados tranquilamente. Se verían todas las vistas mejor. Ya, bueno, de todas formas las cámaras estas nunca cogen bien. Y la X menos, después una GoPro, una X, o sea, una 360, pues aún. No. Ya te he dicho, siempre, o sea, yo solo hago por mí. Entonces, no va a gastar entre 400 y 600 pavos en una cámara. Claro, y antes me lo compraría el don. Seguiría grabando con esto y, o sea, los primeros 600 que me sobraran para decir, voy a gastar para hacer vídeos para mí, pero más chulos. Antes que una cámara que me va a dar más calidad, pero al mismo punto de vista, me pillaría el Mavic Mini, que me ofrecería algo nuevo. Y de repente esto no es diferente otra vez. Esto no parece el mismo, no parece el mismo lugar, ¿sabes? Un inciso, el que pretenda ver la tracción y que a toda hostia y demás se puede quitar el vídeo porque nosotros, aparte de dos a caballo y cargados, estamos con ganas de ver las cosechas.
no de correr. Y sin ninguna, no tenemos ninguna prisa. El árbol se ha quedado justo en medio. A ver, que corten ese árbol. Dejen los demás, pero que corten ese. ¿Vale? ¿Cuánto rato llevamos bajando? Montañaca que hay ahí. Se ve la puntita. Uy, no tengo que poner GPS, parece que hay opciones. Y es una carretera. ¿Me ponéis? ¿Y para el otro lado? Bueno, pues vamos para hacer cases. Cómo molan los diferentes tonos de verde. Que son todos, parecen todos pinos. O sea, no todos, pero hay mínimo tres verdes diferentes ahí en esa ladera. Sí que puede ser que haya uno que sea el verde este clarito de estos árboles, pero luego hay otro que también tiene la misma pinta de pino, pero otro tono. Pero muy chulo. ¿Qué? Acabo de encender la cámara y se va a poner a llover otra vez. No vamos a apagar la cámara. Pero nada, que había dejado de grabar. Porque llovía. Uy, que me caigo. Y ya habíamos llegado a carretera y tal. Pero lo malo es que en realidad creo que estaba más chulo arriba, pero claro, íbamos viendo el río este. He dicho, joder, aunque sea un momento, habrá que parar. Estaba más chulo por arriba, pero bueno, no voy a volver para atrás, ojo de hecho. En fin, grabación rápida de Riachuelito y vamos para Setcases, es carretera. Voy a parar. Bueno, pues hemos comido aquí en este. Bueno, ahora ha salido un poquito más la luz, pero las vistas ahí hacia arriba, hacia la montaña, impresionante. Y aquí este vallecito de aquí, o sea, por aquí baja un riachuelo súper chulo que viene de arriba, que se veía que aún había hielo, debe ser de hielo. Guapísimo. Guapísimo esto. Y por aquí todo el valle del Riachuelo. Esta pista está siendo súper chula todo el rato. Lo que pasa es que no habíamos grabado hasta ahora porque, adivina, está lloviendo. Ahora ha parado, nos paró de llover y hemos decidido parar aquí, hacernos algo de comer. Ha permitido comer, hacer la comida y comer. Cuando teníamos regalado el chorillo, hemos aprovechado y así fregábamos los cacharricos también. Mira, ¿eso qué coño es? ¿Es una marmota o qué cojones es eso? ¿Eso? ¿Pero qué mierda de bicho es ese? Es una marmota. ¿Es? Castor, marmota, algo de esa familia. Ay, es que yo he visto un montón de agujeros. Sí. Mira, mira el otro, mira el otro. Claro, nosotros decíamos antes, gato, a otro por allí delante, está lleno. Claro, nosotros pensábamos lo que veíamos lejos, si eran gatos y no, serían. Pues, pero a ver, yo creo que debían de ser estos bichos, o sea, lo que hay aquí ahora mismo. Sí. Rollo marmota, no sé, algo de la familia de esa, de los castores, las marmotas y todas esas cosas. A ver, el biólogo. ¿Qué bichos? Dime, ¿qué bichos hay aquí en los Pirineos que tengan esa pinta?
Pues bueno, que estábamos flipándolo con... ¡Guau, qué chulo! Todo el rato, o sea, en verdad estoy flipando desde que me desperté. O sea, sí que me cabré un rato con el móvil, porque la lluvia apretaba la pantalla y perdía la navegación, me hacía cosas raras, había un momento que he dudado. Y estábamos en ¿cómo era? El de este edad. Tregura de edad. Y ahí nos ha caído hasta un poco de piedra. Un momentito, nada. Pero estaba lloviendo mucho y allí en Tribunal de Alta es donde empezaba esta pista. Y hemos tenido muchas dudas de si meternos o no, porque estaba lloviendo bien. Y el miedo a que estuviera todo embarrado. Pero charcos y caía agua por la pista, o sea, por el reguero de agua bajaba el agua. Qué impresionante. La cámara no va a ver una puta mierda, pero qué puta pasada. Ya va. Otro ahí, sí, ya se ha metido. ¡Va, qué es! ¡En todo el camino! Ya llega. Llegó el momento. Sí, están en el camino. Sabíamos que ese momento iba a llegar, el momento de tener las vacas justo en el camino y a ver el bicharraco y a ver qué hacemos. Da un poco de respeto. Sí, no, papá, nos pegan, no, nos rozan. O sea, para ellas eso es solo con que te rocen te dan un empujón brutal. Ah, vale, pensaba que decías vaca, digo, no. Más. Hay uno en el camino, es verdad, no lo había visto. ¡Está petado! Pero está petadísimo de bichos de esos. Ese se ha quedado ahí en plan, no me ven. ¡Está asomado! ¡Se me ha visto! Buah, anda que no tienen que ver moteros estos. Claro. Bueno, pues eso. Hemos estado a puntito de no meternos en la pista y coger carretera, volver para atrás y coger carretera para ir hacia, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, hacia este pueblo. Pero menos mal, o sea, menos mal que nos hemos metido, de verdad. Es que esto es una puta pasada cada puto segundo. Ya no mira mal la madre, porque está con el ternerico al lado, ¿sabes? Vamos a ir por este lado, a alejarnos de la mamá. Yo creo que están súper acostumbradas. Los que estamos rayados somos nosotros, ellas. Pero vamos a pasar muy despacito. Vale, menos mal que no. Están aquí, pero no están en el camino. Bueno, ahora las teníamos cerca y no nos hemos dicho ¡Baque! ¡Baque! Se ha recomido el ternero, venga. ¡Come! ¡A comer! O sea, había un momento que la pista era la pista más con más piedras que... Era todo piedras, absolutamente. Aquí ves piedras, pero ves huecos en los que se ve tierra entre ellas, aunque no las puedes evitar, las tienes que comer. Que no es nada, ¿vale? Está claro que no es nada, pero es incómodo para ir dos a caballo, lo diré muchas veces. Pero, como, si vienes como la... ¡Ah, qué chulo! Si vienes como el 90% de los que vienen a hacer esto, o 99%, que vienen solos, vas de pie en la moto y no hay nada. El pajarete, que lo atropellamos. Es que impresionante. Sí.
que hay como 4 o 5 saltos seguidos, ¿no? Obviamente eso sí que no se ha visto en la cámara, pero ni de flash, o sea... A ver qué sorpresa trae la nueva curva. Cómo mola lo que hacen las nubes. Se chocan con la montaña y suben hacia arriba. Antes lo veíamos, pero hacia nosotros, y estaba súper guay. ¿Ay, esto? Como para mirador o algo, ¿no? Pero ya vemos, sin ir al mirador. O sea, no, o es un corral de vacas. Pues vaya sitio para las vacas. O sea, ay, mira una vaca caminando por el camino. ¡Pacheca, chica! Niña, elige un lado del camino, no te me pongas en la mitad, por favor. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Vale, 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 se va para el otro lado. Okay, ya está, vamos. Me ha visto y he dicho, tienen mucha conversación, siempre dicen lo mismo. Sí, se ha ido al otro laico, sí. Sé lo que te digo, si estamos nosotros dándole mil vueltas a la vaca y la vaca está más acostumbrada a que pasen por aquí las motos. Pero da mal rollo, ¿sabes? Da mucho mal rollo. Te mira así de ladito y tú, por favor, sé buena, sé buena, sé buena. Y es lo que ha hecho, ¿no? Ha visto, ha esperado que pasáramos y luego ha seguido su camino. Pero esa miradita es de... Uy, ¿en qué estás pensando? No te arranques, por favor, no te arranques. Y ahí cae más agua. Sí, en cada vallecito que hace cae agua, o sea, es matemático. Sí. Creo que lo más chulo era en el ángulo en el que yo ya no podía mirar que tenía que estar mirando volante. Creo que voy a dejar de grabar porque si no, al final, o sea, en esta pista es que podría estar grabando toda la pista y me quedo sin batería, me quedo sin sitio para grabar y luego para editar es un coñazo. Así que voy a cortar ya y chim pum, y en otra pista ya grabaremos más. Así eso, sales y yo ya freno. Porque como tú tienes esto, pues freno yo. A ver que sí. Toda la vida. Si soy china. Si te sol pasa, pues no van a pasar. Ya que desde. Bueno, pues nada, viendo el centro, supongo que este será el centro, de Rives de FSL. O no. Igual no tiene centro, porque también lo otro, no sé. Allí también, ¿eh? No hace falta que sea tan alto para que haya nieve, míralo. O sea, que yo no descartaría que hoy... Sí, y que la haya en el camino. Es lo malo. Estamos grabando. Y ahora estamos abiertos. Yo pensaba que grabar así en plan bosquecito y ahora... No empiezo a grabar, se vuelve a cerrar. Muy bien. Pues creo que ya he dicho antes que habíamos hecho noche en Rives. Y si no eso, hemos hecho noche en Rives de Freser. Ayer recorrimos poquito porque nos salió de las narices. Primero que nada, o sea, ya lo teníamos planeado el día de antes. Después de la paliza, o sea, vamos a hacer un poco resumen. Después de la paliza inicial de salir de Gandía y subir hasta Bañoles, hay autovías, asqueroso. Y el primer día, salir de Bañoles, ir hasta Cadaqués, coñazo con los coches. No poder entrar en Capecreus. Que ya lo dije cuando cogimos la arena, pero como no estoy seguro que se haya quedado el clip grabado, si queréis ir a Capdecreus antes de las 9 y media de la mañana o después de las 9 y media de la noche. Si no, tenéis que pasar por el aro del portero y
comer o almorzar en uno de los dos restaurantes que hay dentro, que deben de ser carísimos, dais la matrícula para que no os pongan la multa por haber entrado y entonces ya podéis entrar. Ya cada uno, esas son las opciones. O empezáis en Yansá o en Port de la Selva y que le den por culo al paro de Carrecreu, que es lo que hay. A mí tampoco me importa tanto. De hecho, ahora luego diré, o sea, lo que yo haría, ¿sabes? Realmente. Para la próxima, una vez que ya he hecho el primer tramo, para la próxima lo haría diferente. Bueno, eso, fuimos allí y luego nos metimos una buena paliza de horas ese día, que no tanto de kilómetros, porque kilómetros es lo que harían otros, que van solo en la moto, van un grupito de colegas, van todos follados y hacen lo mismo en un día. Nosotros lo hicimos lo mismo en un día, pero despacito, con lo cual el palizón de horas fue gordo. Pero queríamos llegar al refugio en Espina Bay y por eso nos pegamos el palizón. Y como ya vamos, allá estábamos así, o sea, queríamos llegar ya y estar en alta montaña de verdad. Entonces queríamos al siguiente día empezar ya allí. Entonces nos pegamos la palicita, pero también decidimos que después de dos palizas seguidas, el domingo, que era domingo, iba a ser poquita cosa. Del refugio a Rives de Freser y Chimpún. Así que así lo hicimos. Y ese segundo día de Transpirenaica, tercero de viaje, segundo de Transpirenaica, espectacular. O sea, espectacular todo. Todo el puto rato. ¿Son los baques? ¿Están flacuchas? ¿No son los baques o qué coño? ¿O son otra cosa? No, estas están más gordotas, Eran aquellas, vaya. Vale. O sea, el mejor día de mi vida motera. O sea, espectacular. Y eso que fue corto. Pero todo, súper guapo. Y eso que no llovió. O sea, un día que llovió, que nos cayó hasta piedra, que debería haber sido una mierda. Dos veces nos cayó piedra. En cualquier otra situación dirías, vaya mierda de día. Era tan espectacular el lugar que lo convierte en el mejor día de mi vida motera. O sea, increíble, guapísimo todo. Claro, yo los primeros días no grabé una mierda. Ayer quería haber grabado mucho porque sabía que iba a ser un día de los más de los chulos. Y la lluvia, pues claro, cámara sin carcasa que llevo, porque yo ya llevo la de esto sin carcasa, pues no grabé una mierda, es lo que hay. Y como estaba lloviendo, llegamos prontito a Rives de Freser, la verdad, no llegamos tarde y decidimos pegarnos el lujazo a lo loco ahí. ¡Venga! ¡Despilfarro! Otros que vamos de refugio, ¿vale? Un hotel. Pero bueno, calentitos, secos, duchita calentita y qué bien. ¿Qué? ¿Las mías? No, con el secador las he secado. Ah, hombre, tengo los pies fresquetes, pero ya es de fresquete de hoy. Pero no mojado. Hombre, las he secado esta mañana con el secador. Vete. Ya que he pagado el hotel, vamos a gastar el secador. Así que nos vino muy bien hacerlo así. Y hoy, un día, vamos, espectacular de sol. Y nada, y ahí estamos. Hemos empezado el día de hoy. Íbamos a hacer el primer tramo de pista, que va de Rives a Planoles. Y había un cartel de que estaban en obras, así que de momento todo carretera. Pero bueno, carretera por los Pirineos, no pasa nada, porque esto es una Transpirenaica trail, no off-road. Una Transpirenaica off-road, me había comprado una 450 de KTM, ¿sabes? Una enduro. Esto es la Transpirenaica trail, lo que significa que se hace algo de off-road y se hace carretera. Y se disfruta de las dos cosas porque tengo una trail. Y a ello estamos avanzando un poquito hoy, a ver si con un poquito de suerte, no sé cómo vendrá el día, pero a ver si llegamos a los pies del Pic Negre y hacemos noche allí. Eso sería lo guay. Que no llegamos, pues me la suda, o sea, ya llegaremos mañana. Pero lo guay sería, dentro del planning, así que no hay plan, parecemos sin igual,
y no porque nos levantemos a las 12 de mediodía, sino porque el plan... Sí, no, hoy sí, hoy hemos empezado a las 10. Pero no está nada mal. Hombre, no había que recoger tienda ni nada, pero bueno. Pero bueno, a las 10 hemos salido antes. Hemos desayunado en un bar. Claro. Hemos ido a echar gasolina, hemos ido a buscar la pista estaba cerrada, hemos vuelto a Ribes y ahí eran las 10. Hemos empezado antes, pero... ¿Esto qué es, tu guante? ¡Ah, entonces! Es verdad, no lo había visto. Entonces, estamos en entonces. Por cierto, Planoles, súper chulo, ¿eh? ¡Precioso! Típicas de los que vienen aquí, están forrados todos. Muy chulo Planoles. No lo he grabado, no, para por culo. Como siempre. Te lo digo, es muy bonito. Y bueno, lo había dicho antes, que lo que yo haría. Lo que yo haría, si no lo he hecho nunca, sería ir a... Si tienes tiempo de llegar de buena mañana a Cadecreu, para empezar a Cadecreu, ves. Si no, desde ya está, ya toma por culo, por ejemplo. Pero... Si no es la primera vez que la haces, o si tienes menos tiempo y te tienes que quitar algo, empieza la Transpirenaica desde tu casa directamente, diré, llévame a Espinavell, directamente. Este primer trozo es muy chulo, el castillo de Requesens, que lo ves de lejos, nos metimos en una trialerilla más o menos, y esto es muy guay. Pero no es el especial de estoy en Pirineos, hasta Espinavell no es. Entonces yo si vuelvo en casa le pondré Espinavell, ya lo he mirado, son 6 horas y media. En 6 horas y media, más paradas, estoy en el refugio. Y a partir de ahí a disfrutar. ¿Cuándo cortaría? No lo sé. Te lo diré cuando haya hecho la experiencia, diré, pues haría Espinavell hasta ahí y de ahí hasta tal sitio al menos. Si ya no tienes tiempo de más, tira para casa que ya has visto lo mejor. De momento sé dónde empezaría, en Espinavell. Pero mira qué chulo, ¿eh? Debajo del carretera, claro, pero mira. Mira qué valle más bonito estamos recorriendo. No lo había visto. La cámara no se ve ni de coña. Sí, te lo asusté, tío. Ya no. Era en el otro ángulo. Es lo que es, porque por eso una trail hay que disfrutar también de esto, que está todo chulo. Bueno, ya hemos contado con GPS. Resumen y no sé. ¿Cortamos? Por la grabación. De aquí para adelante, si no se llena, es que estaba pues eso. Ahí es chulo, bonito, y si quieres verlo, te vienes. Hasta ahora. Bueno, pues estamos haciendo un trocito de off-road hacia Pusterra. Bonito. De bosque cerrado. Pese a que estamos, eso, que estamos a 1700 metros, pero aquí ahí enfrente imagino que es una estación de esquí. Sí. Se ven ahí los palicos que deben de ser los Teresillas. Hay algunos charquetes, pero de momento bien. Para todo lo que, a ver, ayer en... La última lluvia fue la mano. Sí, en Ribes de Freser, lo que era la tormenta. Aquí, recto. Uy, qué buena pinta tiene esta pista. Bueno, los que vengan por aquí solos, vamos. Aquí le van a sacar la bujía a la moto, apretando la saco, porque tiene una buena pinta. Además, como llovió un poquito, si esto levantara polvo, hoy no levanta polvo, ya está maravilloso. Un poquito mojadito, pero solo un poquito, pues eso es lo que parece. Pero nosotros no vamos a correr. Vamos a disfrutar del camino. De la belleza del camino.
viendo que, claro, viendo lo que tenemos delante, esta pista va a ir bajando todo el rato. Más motivo para no correr, porque como se embala el bicho con todo el peso de los dos y de la ropa de los dos y de la comida para los dos y de los trastos de acampar los dos, mucho peso. Aunque voy a hacer un comentario sobre las alforjas de Backtex Amazon. Ole su huevo, porque el otro día cuando llegamos al refugio de Spinabay, ¿no? Cuando la bajé de la allí, o sea, pesaba la bolsa de la comida. Pesaba una puta barbaridad, o sea, no hay ninguna alforja que esté diseñada para llevar ese peso. Y de momento ahí está la alforja. Así que mis pieses a una alforja supuestamente barata. Bueno, supuestamente. A comparación con otras alforjas, es barata. ¿Valen dinero? Sí. Pero es de lo más barato que te puedes comprar. Y sorprendido, ¿sabes? Si vinieron cargadas con ese peso y no se han roto. Y si se hubiera roto, después de coger la bolsa, diría, normal. La culpa es mía, no es culpa de la alforja. Llovió un montón y tenían un lago agua, pensé, uy, le ha entrado un chupito de agua menos. Pero luego en el hotel vimos que una botella de agua estaba perdiendo, así que no había entrado agua, la habíamos metido nosotros. Sí, sí. Así que de puta madre. Pero espero que, coño, poder decir lo mismo cuando acabe los Pirineos, pero yo creo que si no, habrá sido culpa nuestra por el peso, ¿no? Sí. Sí que intentamos poner unas tiras de la mochila del rulo trasero, que venía con unas tiras para atarlo. No las gastamos, porque gastamos unas cinchas. Y esas tiras las estamos usando para darle un punto más de sujeción desde la alforja a la moto y repartir un poco el peso, que no vaya todo en la tira del medio que va por debajo del asiento. Quitarle un poquito de peso a eso para ayudar, sí. Bueno, pues sí. Sí, no, todos vamos comiendo, pero sigue pesando. Porque bueno, ahora pararemos en Puigcerdà y compraremos otra vez, así que volverá a pesar otra vez. Es lo que hay. Y lo que no le pese a la alforja por el peso en la moto, porque no lo hemos comido, pues lo llevamos la panza, así que también sigue pesando. A la moto le pesa igual. Menos las pasaditas que hagamos por el cuarto de baño, es la hostia. Dos a caballo con todos estos trastos y donde nos hemos metido y nos ha sacado siempre. Esa hostia. Bueno. Miren dos curvitas y creo que después de las curvitas apagaré la cámara. Hemos grabado un poquito el caminito este. Hemos contado un poquito de cuentacuentos. Overlando. Y ahora después de esta curva, que esté más tranquilo que ya es recto, total, esto baja a un pueblecito y de ahí hacemos un trocito de carretera a Puigcerdà y no sé, luego creo que nos vamos para Francia, pero no sé lo que hay. Ya iremos viendo, si veo algo bonito, pues ya volveré a encender la cámara. Hasta luego. Aún no hemos llegado a Puigcerdà, ¿eh? Pero querido, vamos por otra pistita que va después de Queixans. Precioso. Que están ampliando, si queréis comprar casas, están haciendo casitas nuevas. Ahora es el momento. Hemos cogido aquí esta pistita que va por el lado del río. Joder. Y me llaman del trabajo. Es que se ha puesto en modo rally. Es que es una hija de puta. Que lo sepáis. La 790, la 890 no lo hace. La 790...
cuando te despistas va a ser en el acelerador, modo rally, acelerador off-road, para que sea más tranquilito, porque el modo rally, acelerador rally, es para gente que vaya a darle caña, ¿verdad? Es muy, muy exagerado. Y nada, te paras y a veces dejas la moto una semana y la enciendes y sigue como la habías dejado. Y a veces paras 2 segundos y cuando arrancas estás en acelerador rally y te pegas un susto cuando pegas el acelerón. Bueno, pues se ha acabado la pistita. Vale, pues eso. Vaques, blanques y negres. Estos son vaques, hostia, es que... Estas son las que estamos acostumbrados, que si no... Son los colores menos... Mira, hay otras de... Las otras. Merendero. Seguir... Uy, seguir, pues seguir por el caminito ese. El río... El río Segre, esa es. Ah, no, claro. Casmolao. Pues sigue la pista al final. Todavía se había acabado, pero nada, volvemos a coger aquí pista. Para el lado del río Segre, que he visto el cartel ahora. Hostias, estaban los árboles. Que no da riada, tiene que haber venido por aquí, ¿no? Sí, ya ha reventado al caer. Guau, wow, pero más de uno, o sea, menuda riada, pero arbolacos de fruto. Ese está quemado. Tiene que venir una riada brutalísima. Bueno, pues ya... que la gente ya que vea el vídeo, que seamos tú, yo y mi padre, ya se hace una idea de lo que era esta pistica. Yo creo que voy a cortar ya con el laico del rito. Pues nada, pista forestal que estaba cerrada, que era Prohibit. Soy fuera de la pista principal, vale. Bien, queremos ir por la principal. Y si hubiera una más principal aún, iríamos por esta. Cuanto más principal y mejor cuidada esté, mejor. ¡Mira qué chulo! ¡Oh! ¡Qué cookie! Y se convierte en nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se hace como el juca, se esconde. ¡Un río! ¡No! ¡Apa! Esta es la principal. Joder, esta es la principal. Tenía que haber ido peor por allí, igual. Pero bueno, no, no hay diferencia. No, por aquí se estropea allí y ahí luego al revés. Y... un poquito más al medio, que se cae. Pum, pum. Joder, ya que la pista principal, pues podía de vez en cuando arreglar un pelín. Madre que los parió. Pista principal pensé que avanzaría muy bien. Pero no tendrá buena. ¡Montañote! Con sus pequeños restos de nieve ya, a estas sí. Alturas del año. Hay mucha piedrecica que siempre hay aquí, pues prado.
que dices, hostia, estoy por tirar por el prado, ¿sabes? Seguro que es más cómodo que ir por todas estas piedras. ¿Eh? ¿Restaurante? No lo sé. Y nosotros... No, no broma, de verdad. Sí, sí, literal. Y nosotros de aventura y estar ahí la vieja tranquilamente. Hacer esta juventud. Además, te estoy así para que actúa, ¿eh? Cuidado. Que vaya, poco a poco. Que despacito. Eso lo habrá puesto la de la casita aquella. Pues con los que han pasado hace un momento que estos portugueses están haciendo la teta, habrán flipado. Porque seguro que esos no iban a poco a poco. Sí. Y parece que aquí está un poco más cómodo. Bueno, luego más. 2.300 metros más o menos es lo que hemos llegado a subir. Ni rastro de nieve en el camino. De momento nosotros no nos la hemos encontrado. O sea, es que hace ver, estábamos a 2.300 metros y hace un clima espectacular. También es verdad que son las 2 de mediodía casi. Falta, bueno, la 1 y media. Pero se está de lujo. En fin, encendió la cámara nada más que por las montañotas de enfrente. Supongo que... Bajaré un pelín y ahora de aquí un poquito la paz. Desaparecido. Bueno, como esto ya ha sido una buena panorámica de toda la zona, creo que voy a apagar la cámara un poquito. Hasta luego. Actualización, porque desde... mediodía no hemos vuelto a grabar, ¿no? Y son las 6:15 de la tarde. íbamos por la pista aquella de la montañota aquella, ¿te acuerdas? Y nada, esa pista baja abajo y allí bajo en un pueblo, una pedanía de 4 casitas, es una pedanía de... No me acuerdo el nombre del pueblo, da igual. Allí bajo al bajar hay una pedanía y allí nos hemos parado a comer, ya voy por el lado que no toca. Nada, perfecto. Allí nos hemos parado en un rinconcito que había muy chulo, que habían montado con una mesita y una fuentecita que no iba, pero muy chulo. Luego hemos hecho un poquito de pista y vamos camino de Martinet. Es lo importante, no recuerdo el resto del pueblecito, tampoco importa. En Martinet pusimos modo avión, porque ya íbamos con la intención de tirar para Andorra y llegar al refugio que hay a los pies de la subida al Pic Negre donde pretendemos hacernos. Así que en Martinet hemos girado para subir hacia Arancer, donde está la pista de esquí nórdico de Arancer, que tiene su vallita buena, y su vallita buena estaba cerrada, impidiendo el paso. No, no, ni por el ladito, ni nada, ¿vale? Recuerdo que en algún que otro vídeo he visto cómo se llegaba allí y estaba abierta la valla, así que el que quiera que lo intente, porque lo mismo va y te la encuentras abierta, pero lo mismo no. Así que nos ha tocado a la vuelta, he buscado otra opción y es volver hasta Martinet otra vez, y nos hemos venido a un pueblecito que se llama Belsaran. Aquí podíamos coger una pista que luego más adelante, que es esta, la que estamos haciendo ahora mismo,
que luego más adelante empalma con el track y llegamos a los pies del Pic Negre, al refugio que queríamos llegar. Y o esa es la esperanza que tenemos. Porque si no, será otra vez dar la vuelta, tal de dónde estás, y como que no hay ganas, ya hay ganas de llegar. No es tarde, pero ya estamos cansadetes y hay ganas de llegar al refugio y soltar tractos. La pista no tiene complicaciones, está de momento. Está rotilla, pero no reventada, y se avanza. Esto hace unos días igual nos estaríamos quejando, pero ya no nos estamos acostumbrando, ¿eh?, a que estén así. Esto ya está muy bueno. Sí. Está de puta madre. Siempre digo lo mismo, que se mantenga así. A ver, hay un escalón. Pum, pum. A ver. Ese es nuestro problema, hay un escalón, pues el culete dice, uy, por ir sentado. Vale, si pusiera prohibido por delante, mi amor, hazme un favor y no me lo digas. Vale. Vamos a hacer como que, ah, sí, no joda. Es que tú sabes lo, ver, ¿tú sabes lo que es esto para nosotros? Estoy flipándolo y el cartelito, pues no me he dado cuenta. Pum 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 pum. No son nada, pero que la KTM se está preguntando, pero ¿por qué frenan? Yo quiero correr, pobrecita mía. Ella nada más que quiere que le den caña y yo quiero buscar hacer esto, pero buscando comodidad, la comodidad que se puede tener. Obviamente. Porque si fuera, hoy vamos a hacer esta pista y chipú, pues bueno, pues igual te revientas un poco el culo y da igual, pero es que mañana va más y pasado va más y el otro va más. Así que cuanto menos se sufra, mejor. Pum pum, es lo que hay. Es el único camino viable. Ahora podemos tirar por aquí. Ahora hay que pasar al otro lado. Vale. Un cartel. Circulación de vehículos fuera de carreteras y pistas, acampar, hacer fuego, escalar. Zona destinada a protección. Recordemos, está. Sí, no, pero es que esto es. Fuera de carreteras y pistas. Ah, vale, pero por la pista sí. Está permitido. Está permitido. Pensaba meterme igual, ¿sabes? Pero me meto más tranquilo. La verdad es que vuelvo ahora por un cartel. Una valla que me impida el paso, pues vale, pero por un cartel. ¿Eh? Sí, sí. Debería. A ver, fuera de la pista. ¿Esto es la pista? ¿Eso es la pista? Igual iba mejor por el campo.
Perfecto. Pues esto es el track. Que supongo que si cuando haga el vídeo llego a subirlo a Wikilocal Track, pues lo dejaría en la descripción del vídeo. Ahí abajo. Si lo he hecho, está ahí. Si no, lo hacen. Y si lo he hecho, imagino que cambiaría eso. Cogería el track, lo modificaría para que vaya por donde yo he venido. Nada, ahora sí. Estamos camino de Andorra de verdad. A tontería, entre paradas y tal, igual, y para merendar y toda la historia, 2 horas. 2 horas de donde dejamos el track a la que lo volvemos a enganchar. Sí que es verdad que un trozo más para adelante, entonces no es real. Pero, y que todas las paradas que hemos hecho, porque nosotros las queríamos hacer. Paradas nuestras son voluntarias. O no, igual son necesarias. Pero eso ya cada cual. Bueno, había dicho que ya grabaría cuando estuviéramos en el refugio, o casi. Pero he visto que esto está bastante rotito y he dicho, pues coño, vamos a grabarlo. No sé lo que se verá en la cámara, pero os aseguro que esto está roto. Esto sí. No es lo peor que hemos hecho. Pero está roto. Que todo eso es un peligro. A ver, porque no es que estemos aquí quejándonos de mal cuidado, a ver, esto no es el salón de la casa de nadie, pero es un peligro que haya tanta leña seca por el suelo en el monte. Pero míralo, o sea, es que esto se prende y no hay quien lo pare. Parece que lo más rotillo debía de ser aquello, o eso esperemos. Aquí el agua ha hecho lo suyo, pero no. Bueno, eso era un poco de faena del agua, pero al menos no tenía piedras así que haya que ir esquivando todo el rato. Pues nada, si no vuelvo a conectar, es que eso realmente era lo peor. O que lo he hecho y se me ha olvidado enchufar la cámara, que siempre pasa. Aquí, por ejemplo, está roto, pero solo es a mitad. Por lo cual, para las motos no la suda. Mientras haya una traza buena, la otra mitad del camino no se importa, no miedo. Bueno, pues, cortando y a ver si llegamos ya al refugio. Bueno, pues aquí estamos. Supuestamente es este refugio al que pretendíamos llegar. Está mucho más cuidado de lo que me esperaba. Vamos a esconder un poquito la moto aquí detrás. Prohibido el Fox, a ver, pues. Refugi Roca de Pines, 2170. Vale, justo antes de llegar aquí, hay una cuesta reventada, justito antes. Y este es el refugio. Ahí, ya. Perfecto. ¿Te parece nuestra casa para hoy? Lo que pasa es que la tienda no se podrá montar, ¿o sí? ¿No? ¿Por qué? No sé, es muy estrecho. Da-da-da-da-da, it's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da, you know I'm rhyming with the D-R-E. Yeah, 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 you know the West Coast is back for all you suckers! Suckers! So put something in it!
by the mall, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in